Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Seguimos por la Provincia. Estamos nuevamente juntos en este ciclo que desarrollamos junto con el Ministerio de Cultura de Santa Fe para seguir muy de cerca la actividad de nuestros artistas santafesinos mientras nos seguimos cuidando de esta pandemia del COVID-19 hasta que podamos reencontrarnos en los diferentes escenarios que tiene la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos muchas propuestas muy variadas, así que quédense ahí del otro lado compartiendo esta nueva noche juntos. Antes de presentarles a nuestra primera invitada, queremos contarles que sigue abierta la ventanilla continua Santa Fe dentro del marco, ¿no?, del Plan Fomento 2021. Esto les permite seguir presentando hasta fin de año diferentes proyectos ligados a la formación, a la circulación y a la producción de materiales culturales. Y además, hasta el 6 de septiembre tienen tiempo de ingresar sus proyectos para el concurso anual de fomento y de esta manera tener la financiación, ¿no?, del gobierno de la provincia para desarrollar sus propuestas culturales en la provincia de Santa Fe. Ahora sí les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es una grande, se llama Adriana Jaworski y es una artista de la ciudad de Rosario, muy ligada al humor, por supuesto, porque ella desde el año 2013 hace stand-up. Y en sus shows ella pretende visibilizar a la comunidad LGTBI y reforzar, por supuesto, el mensaje que tiene para estas personas, ¿no? Ella se capacitó, decíamos, con los más grandes, con los mejores del país y además brinda clases en la casa LGTBI de la ciudad de Rosario. Hoy la tenemos con una propuesta maravillosa para despansarnos de la risa aquí en La Seguimos por la Provincia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? No es necesario que me contesten. Esto es simplemente una pregunta para poder empezar a hablar de mí. Es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Bueno, ya cubierta la formalidad, me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Jaworski. Jaworski. Fácil, así como suena, con i latina y con puntito. No soy judía, cosa que a mí realmente me importaría un pito, pero no entiendo por qué a la gente este tema del apellido le llama la atención. Pero le llama la atención y además me preguntan. Y me preguntan en un tono, una cosa así. Jaworski. Ah, no, pero vos debes ser... Yo no sé si me quieren preguntar si soy judía o lesbiana. Más judía no soy, eso ya lo aclaré. Por lo otro, no se preocupen porque no es contagioso. Es solamente que me gustan las mujeres, pero no todas. Bueno, casi todas, pero bueno, no todas. Bueno, no soy vegana. Aclaro esto porque parece que viene todo en una misma bolsa, ¿viste? Sos torta, sos vegana, sos feminista, jugás al fútbol. Soy feminista, pero me depilo. ¿Vieron? Sí, existimos las feministas que nos depilamos. Para mí todo bien, tu cuerpo, tu decisión, pero a mí los pelos no me gustan. Al fútbol no juego porque de chiquita no me dejaron. Me dijeron que me iba a ser muy masculina. Y bueno, así llegué a hacer esto, ¿no? Un chongo fuera de estado y sin ninguna habilidad deportiva. Bueno, mi mamá es repostera. Ella la tiene re clara. Ella con dos huevos, un chorrito de leche y un polvito te hace una torta. Así nací yo. Con mi hermana no sé qué le pasó. No sé si es que no le elevó o le faltó un golpe de horno, pero bueno, ella, pobre, le salió heterosexual. La verdad, pobre pibe, un desperdicio, pero igual es buena, es linda, trabajadora, hasta amigos tiene, mirá. Sí. Bueno, yo no hago tortas, porque a mí me da como una cosita. Digo, las tortas que hace una torta que son como hijitos, afincitos, cupcakesitos, magdalenitas. No sé, yo la verdad nunca quise ser madre, no voy a empezar a esta edad. Y por suerte, a mi vieja no le dio por hincharme con conseguir su camino reposteril, ¿no? Ella quería para mí algo más académico, algo más formal. Ella quería que yo fuera médica. Porque, ¿vieron? Para las madres es como que la palabra del doctor es sagrada. Para ella el doctor era como un dios. Y yo soy atea. O sea, yo no quiero nada que me atea a un estudio, nada que me atea a un trabajo. Sí disfruto que me aten a la cama, pero bueno, eso no es una carrera que a mi madre le pareciera digna de seguir, ¿no? Yo prefería, en cambio, una cosa, yo me incliné más por el lado de las terapias alternativas. Yo Reiki, biomagnetismo, un libro de Lilita Carrió. Y bueno, con todo esto llegué a la conclusión de que lo que más poder tiene contra todos los males
es la ruda macho. O sea, había una primera opción que era el aloe vera. Pero bueno, ahora, viste, con el avance del patriarcado necesitamos un macho que nos resuelva todo, así que va, vamos por ahí. Quise darle el gusto a mi vieja, y seguir una carrera. Probé las de auto, las de moto, las de caballo. Pero la verdad que no encontré ninguna que realmente me entusiasme. Yo creo que era porque yo en mi casa no tenía cable, éramos tan pobres. Entonces yo las escuchaba por radio, AM, ya. Imagínense que yo ya soy una persona que estoy en edad de recibir la primera dosis y no por ser personal de salud, justamente. Radio AM era lo único que había. ¿Ustedes saben qué significa AM? No quiero decir amplitud modulada, eso lo sabemos todos, pero quiero decir el real significado de la radio AM, ¿no? Tampoco me digan antes de meridiano, ni antes de mediodía, ni abajo Macri. No, yo voy a otra cosa. Yo, tanto escuchar la radio, algunos periodistas que no voy a dar nombres, yo pensé que quería decir ancianos macabros o aburrimiento mortal, por ejemplo. Pero como con el tiempo me hice fan, llegué a la conclusión de que AM es Adelante Militantes. Porque yo les cuento, para quienes no han escuchado Radio AM, que la radio AM es de militantes. Están los militantes de La Queja y los militantes del Paz Martínez. Estas son mujeres solas que tienen un raro concepto de lo que es la felicidad. Entonces ellas llaman a la radio, a los programas así de la medianoche, de la madrugada, en un tono que yo se los voy a tratar de transmitir. Yo les voy a pedir que me acompañen en esto. Ahí donde estén, cierren los ojos y les voy a trasladar este ambiente de la radio. Es, confíen en mí. Vamos que va, ¿eh? Hola, Marcelo. Te habla Adelaida. Yo te quería pedir si me podías pasar el tema Hay una lágrima sobre el teléfono. Gracias, Marcelo. Yo te llamo siempre porque vos me alegrás la noche. Por Dios, pueden abrir los ojos y un aplauso para Adelaida. Por Dios, si esto te alegraba la noche. En fin, después me di cuenta que yo de chica siempre había querido ser modelo. La jodía tanto a mi vieja que ella me hacía desfilar por una galería de la casa con un libro en la cabeza, para aprender a caminar derechito. No sé si se sigue usando esa técnica. Mi mamá era docente, el pequeño Larús Ilustrado me daba, que era una enciclopedia así, 30 kilos pesaba casi más que yo, y yo iba. Pero bueno, llegó un momento que me convencí, que quería poner en práctica todo esto que había aprendido. Un día veo un cartelito que decía, se busca modelo de pasarela. Ahí fui, me presenté, me probaron. Re bien, me dijeron, volvé mañana, pero con los botines. Era para modelo de Daniel Pasarela, ¿no? Después encontré otro que buscaban modelo de nariz aguileña para un curso de otorrinolaringología. Ahí fui también, llegué a la final, quedamos un tucán y yo. Gané también, sí. Y la verdad que objetivamente me estaba yendo bien. Pero yo como que sentía así algo que no me terminaba de satisfacer, o sea, no me sentía plena, porque yo lo que soñaba, yo quería ser una mujer elegante. Yo soñaba con ser una mujer. ¿Vieron esas mujeres que cuando pasan caminando van dejando así como una estela? Bueno, yo voy dejando las estelas Artois, vacías. Se hace lo que se puede, y así seguí mi vida. Pero bueno, acá ando como que no sé cómo ando. O sea, estoy como que no sé cómo estar. Por ejemplo, hoy me desperté sintiendo que el cuerpo me pedía una torta. Y bueno, Gloria Estefan, el cuerpo le pide salsa, a mí me pedía una torta. De alguna manera es coherente, pero es raro en mí, esto es raro. Porque yo te soy más de lo salado, ¿viste? A mí dame, no sé, un sanguchito, una empanadita de atún. Una tortillita, 27, 28 añitos, para mí está bien. Pero no, ando así, ando como que un rato tengo calor, un rato tengo frío, un rato quiero algo dulce, un rato algo salado, un rato me gustan las mujeres, otro rato también.
Yo creo que para mí son las hormonas. Para mí son las hormonas porque estoy comiendo mucho pollo. ¿Viste que dicen que cuando comes mucho pollo como que se te desestabilizan? O te volvés puto o te crecen las tetas. Yo me estoy volviendo puto, evidentemente. Sí. Pero... Le comenté esto a una amiga porque venía preocupada. Le digo, ¿sabes qué? Ando así como angustiada, como triste, con ganas de... Ah, no, esas son las hormonas. A esta edad, esas son las hormonas. Aparte estoy así como engordando, ¿viste? Acá estos rollitos, la pancita que antes no me... Ah, no, las hormonas. Eso son las hormonas. Y además ando así como irritable, ¿viste? Como que todo me cae para el orto. Las hormonas. Esas son las hormonas, pero además de las hormonas, seguro que estás malgarchada. Malgarchada, me dijo. Qué feo que se note tanto, ¿no? No, digo, qué feo que suena. Qué feo que suena porque, a ver, en mi época se decía mal atendida. No sé si es lo mismo, pero mal atendida suena más amable, suena más a almacén de barrio. No tan a súper. El súper es como una cosa de otra envergadura. El súper es una cosa de... ¿Quién habrá inventado la palabra envergadura? Envergadura. Es un chabón que tenía algún tipo de problema. Envergadura. Porque aparte es una palabra que, fíjate, que se usa para cosas grandes. O sea, viste, te dicen, esto es una obra de gran envergadura. Nadie dice, no, vamos a hacer una cosita de pequeñita envergadurita. Ah, envergadura es para cosas grandes e importantes. Pero no, va, pará, me fui a la mierda. Estaba hablando del súper, fui al súper. Quería contar que fui al súper fin de mes para aprovechar un poco las ofertas, comprar más pollo por el tema de las hormonas. A ver, bueno, nada. Un quilombo, fin de mes, no había nada en las góndolas, nada tenía precio, nadie te sabía informar de nada. Perdí tiempo en la panadería, en la carnicería, en la verdulería. Cuando llego a la cola, 4 horas más, en la caja, obvio que las promos no entraban con mi tarjeta. Y ahí entendí la diferencia. Me atendieron mal, pero me garcharon bien. Sí, o sea... No sé si podría decir esto en este horario, pero llegué a la conclusión de que el bien garchado es que perder 4 horas para que te rompan el culo. No quiero, no sé si quiero tanto. Pero no, estuve investigando porque me gusta. Yo soy así como una adicta al Google. Y parece ser, es un dato que les tiro, que el bien garchado tiene que ver con la cantidad. Ni la calidad, ni el tamaño, con la cantidad. Sería... con la cantidad de garchaciones semanales. Dice que una pareja normal, según la Universidad de Massachusetts, viste que esta siempre investiga cosas importantes, y aparte lo leí en Facebook, una pareja normal tiene relaciones sexuales 3 veces por semana, incluso algunas veces entre ellos. ¿Cómo les va yendo a ustedes con esto? ¿Cómo les están pasando? ¿Cómo difícil este tema? No sé si estará resultando igual en esta época de pandemia, aislamiento y... Qué jodido que está, ¿no? Está... La vida en pareja está difícil. Eso me dijeron, me contaron porque yo me separé. Sí, lo dije. Sí. Sí, me separé. Bueno, por fin pude decir, me separé. Porque aunque no parezca, yo era una señora casada, una señora... felizmente casada con una señorita que no estaba tan felizmente casada y decidió irse a hacer feliz a otro lado. Así ahora sería sola. Igual tampoco es, a ver, seamos realistas, tampoco es me separé, porque somos dos, nos separamos, ¿no? Nos separamos. Bueno, en realidad ella se separó de mí, yo estoy viendo cómo paso este trago. O si lo quieren ver de otra manera, me dejó. Es así, o sea, ahora sería sola y dejada. Dejada de que me abandonó. Pero bueno, nada, o sea, nos pasa a todos, son cosas que pasan. Dejamos de vibrar en la misma frecuencia. Dejamos de vibrar en realidad.
Pero bueno, es lo mejor. Ya aprendí que es lo mejor. O sea, porque si una persona se aleja de tu vida es porque ya cumplió su misión y no tiene nada más para dar. ¿Y vos para qué querés tener algo al lado tuyo a alguien que no te quiere dar? ¿Eh? Yo le quería dar, yo quería seguir dándole, pero si ya no quería, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo pasó porque nuestras almas ya sanaron y ahora era el momento de que cada una siga su camino. Esto estoy aprendiendo en un tallercito de almas gemelas que hice. Me está viniendo bien, sí, me ayuda a comprender. Pero estoy bien, ¿eh? Sí, estoy bien. Hay que respirar y repetir. Estoy bien. Cada vez. Es importante esto de repetir porque ahora estoy yendo a un curso de afirmaciones y dicen que es importante repetir las palabras positivas porque esto construye nuestra realidad y entonces yo tengo que repetir muchas veces que estoy bien, porque no estoy bien. O sea, ustedes se dan cuenta, si yo estuviera bien no estaría acá contándole a un montón de gente desconocida esto que me está pasando, ¿cierto? O sea, pero bueno, estoy bien. No se preocupen que no me voy a poner a llorar acá de todas maneras. Cualquier cosa me voy a ir a llorar por allá. Pero bueno, si me pasa, yo les pido que me hagan el aguante, porque en estos momentos difíciles que estoy pasando, es importante dejarme fluir, dejarme, no sea, eso, ser, respetarme. Respetar mis ganas de hacer, mis ganas de no hacer, ¿eh? Igual un día esto voy a ver si arranco a limpiar, porque tanto respetarme, mi casa ya es una falta de respeto. A ver si encuentro la mejor versión de mí misma y arranco por el baño, por lo menos, que es lo que está peor. Hecha torta, me dijo. Hecha torta, y no es metáfora. Pero encima una torta de esas, viste, que no se levantó, apelmazada, pegajosa, incomible. Ojo que dije incomible, no incogible, tampoco vamos a exagerar. No quiero decir con el ego hecho torta, me dijo, porque que una persona se vaya de tu lado es un golpe al ego, un tiro va. Es un tema el ego, estoy haciendo un curso de ego. El tema del ego, se los recomiendo que lo empiecen a aprender desde ahora. El tema del ego es como 4 años el curso, porque es una cosa más importante. Pero yo les resumo lo que voy aprendiendo, que es muy útil. Lo del ego tiene que ver con el control, ¿no es cierto? Con que nosotros necesitamos que esté todo bajo control, con manejar la situación. Pero claro, yo venía bien, pero de pronto un día la mina se pum, sang, me saca de su vida. Y ahí queda un vacío. Ahí quedó un vacío. Ahí queda un agujero que alguien le está llenando, ¿entienden? Ustedes se dan cuenta, alguien le está llenando el agujero que antes le llenaba yo. Y esto tampoco es metáfora. Esto no es metáfora y por suerte lo pude lograr. 4 veces hice el curso de la vida sin metáfora. Porque hay que poder aprender a decir las cosas así como la realidad. O sea, sí, alguien le está llenando el agujero. Sí, es así. Pero estoy bien, igual, estoy bien, cada vez mejor. Ahora tengo que pasar la etapa del duelo. La etapa del duelo no hay que minimizarla, porque una separación es como que se te muera una persona querida. Y bueno, yo no es que quiero que se muera. No quiero que se muera, quiero que se muera. No lo tengo que repetir. Me parece que esto vendría a ser lo del karma. Esto todavía no lo hice, el curso de karma, pero es que no hay que tirar estas intenciones porque después te vuelve, una cosa así. No lo sé todavía, pero igual, yo no es que quiero que se muera mal, pero no quiero que viva bien, digamos. Pero en realidad, a los efectos del duelo, parece que estuviera bueno que se hubiera muerto. Sí, porque si se murió, te alivia la parte de la esperanza. Si se murió, no va a venir más. A no ser que sea en efecto fantasma y yo no soy de mi mur y esto no es vos la sombra del amor. Sí, leí mucho del duelo también, muchas cosas leí, porque si hay algo que te pasa cuando te separas es que te sobra el tiempo, al pedo porque no podés hacer nada, pero te sobra. Y ahí me anoté en un taller de pastelería avanzado, le di el gusto a mi mamá, porque ahora que estoy pensando en mí, en qué quiero para mí, en qué necesito para mí. Porque, a ver, yo soy una mujer que si quiero la luna no voy a esperar que alguien me la baje. Voy y me la bajo sola. Si quiero una torta, me la hago. Como a mí me gusta. Y me la como. ¿Qué? ¿Y por qué sí? Porque yo ya sé que va a llegar un momento en el que otra vez me voy a enamorar para sufrir. Porque la vida es así.
la pareja es así. Yo sé que ahí seguro hay un montón de gente que está contenta, feliz, los odio. Los odio a todos. Ya se les va a pasar. Sepan que la pareja es como la vida, nacemos sabiendo que nos vamos a morir, ya se va a terminar. Pero bueno, igual yo quiero volver a sufrir. Yo quiero esas épocas de la novia nueva, bueno, o el novio nuevo, seamos inclusivos, ¿no? Esas épocas que es todo, que es todo así, todo, todo mucho. O sea, una novia nueva es como un celular nuevo. La querés tocar todo el tiempo, querés saber qué cosas es capaz de hacer, pero no la entendés. No la entendés y no la vas a entender nunca. ¿Pero qué hacen las tortas? ¿Qué hacen las tortas? Las tortas apenas se conocen, las tortas no se entienden, pero las tortas se van a vivir juntas. Agarran el gato y se van a vivir juntas. Y ahí empieza el principio y el fin. En ese mismo momento, gente, porque es así la convivencia. Las parejas cada vez duran menos. Fíjate, nosotros nos casamos, compramos el colchón con el ahora 12. Duró más el crédito que el matrimonio. Garantía extendida tenía. El colchón, Del matrimonio no, nadie se hizo cargo. Ahora lo publiqué en Mercado Libre. Poco uso. Fui a la nutricionista. Sí, fui a la nutricionista porque... Bueno, nada. Por mucha separación, la pancita la sigo teniendo. Y bueno, fui con esta teoría de las hormonas y... Mira, me dice, Adriana, dejate joder con las hormonas. O sea, si querés adelgazar, tenés que hacer dieta, correr, dejar la cerveza. Así que la dejé. A la nutricionista, ¿no? A la cerveza no. A la cerveza no, porque leí que hay un tratamiento. Ya les dije que me gusta googlear y todo esto. Hay un tratamiento que dice que tomando mucha cerveza te crecen las tetas. Bueno, ya sé, no está haciendo efecto. Empecé hace poco. Aparte, me parece que arranca de abajo para arriba. Hasta ahora me van creciendo el culo y la pancita. Pero yo insisto. Acá me dieron agua, pero bueno. Es así, voy al pie de la letra. Lo que estoy tratando es de no emborracharme en público. Si eso no, porque me dijeron así el otro día. Qué feo que es ver a una mujer borracha. Y sí, la verdad que sí. Porque los hombres borrachos son divinos, ¿eh? Sí, los hombres borrachos son elegantes, son compañeros, son... Pero bueno, ponele que es verdad, ponele que, vos decís, una mujer borracha, qué sé yo, se anda cayendo, vomitando, ¿no es cierto? Claro, igual que los hombres borrachos. Una mujer borracha, ponele que empieza a hablar pelotudeces. Claro, igual que los hombres borrachos. Bueno, no sé, pero a lo mejor una mujer borracha hace cosas que después no se acuerda. ¿Qué diferencia hay entre un hombre borracho y una mujer borracha? Y yo sé que la primera intención va a ser decir ninguna. Sí, claro, eso decimos, pero después... ¿Alguna vez escucharon, ay, qué feo que se ve un hombre borracho? No. No, ahí está la diferencia, pero la diferencia no pasa solamente por ahí. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con esta sociedad en que estamos viviendo, con cómo nos vemos, con las diferencias que hay. Y yo les quiero dejar nada, esa pregunta. Si encuentran alguna respuesta más o menos coherente, me pueden escribir y lo seguimos charlando. Y si no, bueno, plantéenselo. Y nada más, antes de irme, les quiero dejar un último consejito. Si beben, no conduzcan, sobre todo las mujeres, porque corren el riesgo de hacerse torta en cualquier esquina. Eso es todo. Muchas gracias. Y hasta allí la participación de Adri Jaworski, que nos dejaba todo su humor en La Seguimos por la Provincia. Nosotros ahora vamos a continuar viaje por nuestra bota santafesina. Nos vamos a ir a la ciudad de Reconquista porque allí se presentaron las Voces de Intillaco. Esta es una banda, por supuesto, nacida en nuestro norte santafesino, en el corazón de la Cuña Boscosa, que ya lleva más de 20 años de recorrida, ¿no? En los escenarios de la provincia y, por supuesto, también
del país. Ellos nos van a deleitar con lo mejor de nuestro folclore nacional, porque su repertorio justamente está basado en el cancionero popular argentino. Así que esta banda, que por su formación hermana a Intillaco y también a Calchaquí, nos trae una propuesta muy interesante para seguir disfrutando de nuestras raíces argentinas. Con mi voz sencilla y fuerte. Borrando su huella.
Ya descansa la india mataca, su nombre de flor se marchita en la arena. En sus ojos cacharros tinacas, se fue para siempre, su recuerdo queda. Por ahí cuentan que el mataco Juancho salió de su choza gritando a su cena. En el monte lo encontraron muerto al lado de su cuerpo, su flecha y su pena. Amalaya, volver a los tiempos que el indio matado en su suelo vivía. Ya no hay más ceniza en los tomos donde San Francisco él lo bendecía. Buenas noches a todos desde su casa. Somos Voces de Intillaco. ¿Seguimos con un chamamé? Te busco en mis recuerdos llamándote, y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel. Estás en el romance del duraznero, gusto silvestre de luna y miel, y una lágrima tibia puesta en el beso de un amor de verano que se me fue. Pañuelito verde de adiós, el camalotal que se fue en un río de amor.
azul, cielo estival de mi Formosa, reflejando el río Paraguay, su atardecer color de rosas, blanco jazminero bajo el sol. Es nuestra tierra, por eso mi sangre se hace canto y ese grito del quebracho, mi zapuca. Paraná, que espera pique de sueño, mientras el río se lleva tu curso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que te sigue como pez. De su leyenda, la vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve de luz, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve de latón, se caen mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Como un mantra, de mis labios, de mis labios. Para que bailen en sus casas, vamos corriendo la mesa, la silla. Buscamos al vecino para que nos acompañe. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin.
estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Quiero sin ofender decirte que anda subita, el corazón te palpita, tan solo de suponer que te pediré otra vez, me deja ya pinta. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa, si tu boquita me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llapa. Llevo una espina que me dobla el corazón, si la chapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da a pensar que vos te haces la arrugada, mi ruego no tiene entrada, y haces la de no escuchar, y allá en el tramo final no es nada. A veces me da pensar que vos te haces la rogada, mi ruego no tiene entrada, te haces la de no escuchar, que allá en el tramo final la llama no es nada. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa, me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llapa. Simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que ya es nuestra alcanza para empaparte y matar la pena. Esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quiera. Esta es solo para bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Escuchan lejos mucho la llora. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre la cuerda. Retumba como si fuera que un bombo al pecho te apunta. Esta es solo para bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera.
no sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya a veces es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi sangre. Para olvidar. Mi sombra vivió conmigo de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Ya a veces mejor no hablar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Cantan con nosotros en casa. Solo una da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para muchas gracias a las voces de Intillaco por haber hecho su participación desde la ciudad de Reconquista en La Seguimos por la Provincia. Nosotros ahora nos vamos a despedir y lo vamos a hacer yendo de pueblo en pueblo. Y en este caso nos vamos a ir a la localidad de Correa para ver justamente cuáles fueron sus producciones audiovisuales durante este tiempo de pandemia. Y en este caso, la localidad de Correa rinde homenaje a nuestro himno nacional argentino, que es interpretado por niños y niñas de la localidad.